del movimiento de teatro independiente Leónidas Barletta, decía: anoche, una obra fundamental del bardo, nada menos que el gran poeta de la humanidad, juntó en un teatro de arte a 20 espectadores. Mientras tanto, esa misma noche, una publicidad juntaba a 70.000 para un partido de fútbol. Y Leónidas agregó: si esas cifras se invirtieran en teatro independiente, el teatro estaría salvado. El arte no debe ser olvidado por nuestro pueblo, pero el teatro también se hace con dinero. Y el aporte que puede hacernos el pueblo y la ciudad de Rosario, el centro dramático del litoral, se lo devolverá multiplicado con creces, mediante su labor continuada y sin desmayos. Para promover la producción y difusión de textos teatrales rosarinos, el Centro Dramático del Litoral organizó un concurso de dramaturgia rosarina. ¿Qué es esto? Esto es poesía, chicos. Poesía, dijimos que no. Descartado. Ja, 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 ja
Llegaron a la cima del Teatro Independiente. ¿Te acordás cuántas funciones hicimos? Hicimos 183 funciones. ¿Dónde? En una cancha de básquet. Empezamos porque ahí. No teníamos sala, no sabíamos dónde íbamos a entrenar. Apareció la cancha de básquet, hicimos las funciones y ganamos plata para pagar las deudas. Algunas deudas, éramos independientes. No me acuerdo de todos los integrantes. Me acuerdo, ¿vos acordás? Carlos Serrano. ¡No! 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 ¡Vos me tenés que hacer caso a mí! Te ponés abajo del seitan y empezás a reír. ¡No es muy difícil! ¡No le hagas caso al chiquito! Lucrecia Castañino. Ay, por favor, Carlos, ponete de acuerdo porque vos me dijiste que me ría. El chiquito que llore, yo no sé qué actuar. Y chiquito Garramuño. ¡Llorar! ¡Llorar! ¡Por favor, tenés que llorar! ¡No le hagas caso a Carlos! Bueno, y ellos dos eran los directores cuando yo no podía viajar. Y Lucrecia. Lucrecia era la. Ellos dos. Y Lucrecia era la que. ¡Falto yo! ¡No me vi! ¡No, pero
villas. Vos recién empezaba y todavía no podías actuar. ¿Cuántas veces? El Humillado es uno de los capítulos de Los Siete Locos. Fue el primer estreno de un texto argiano no teatral en el Teatro del Pueblo. Basta, Remo. Basta. Elsa, Elsa, querida. Remo. Gregorio. Hace un día hermoso afuera. Sí. Pasa. Gregorio. Gregorio. Grego. ¿Y Elsa? Salió. Salió. ¿Qué pasó con la plata de la azucarera? ¿Con la denuncia que te hicieron? ¿Denuncia? ¿Qué denuncia, Gregorio? ¿Qué denuncia? ¿Cómo me vas a decir semejante acusación? Si vos me conocés a mí. No podés estar diciendo seca que... tenés las manos, Remo. Tenés las manos muy secas. No tenés una crema. ¿Cómo? Una crema, tenés una crema. Sí, tengo una crema, sí. Gregorio, Gregorio. Qué raro, Gregorio.
Es como si... ¿Qué pasó con la azucarera? ¿Qué? ¡Con la denuncia que te hicieron! ¡Se robó plata! ¡Gregorio, cállate! ¡No me podés hacer semejante acusación con tan liviandad, Gregorio! Me trajiste la crema, Remo. La crema, las manos. ¿Qué crema? Gregorio, por favor. Tenés que pensar lo que vas a decir, ¿entendés? No podés... Yo no tengo ningún problema con vos, Remo. Ningún problema tengo. Vengo, hablamos de la vida, tomamos café. Bueno, pero no me podés decir eso, Gregorio. Mi problema siempre fue con Elsa. No te voy a negar, poneme la mano, Remo. No te voy a negar que alguna vez se me habrá escapado la idea de matarme, meterte un tiro en el medio de la frente, pagarle un chofer a que te pise en la calle, mandarte una caja con una serpiente adentro. Ah, ese es muy ocurrente. Sí. Pero mi problema es con Elsa. Elsa se fue con un tipo, ¿entendés, Gregorio? Elsa se fue con un tipo, acá en mi nariz se fue. ¡Basta, Remo! Me di cuenta de que la mejor manera de lastimarte a vos no era lastimándote a vos directamente, sino que lastimándola a ella. Por eso te tengo que confesar una cosa. ¿Qué pasa, Remo? Te hice la denuncia en la azucarera. Soy un mal tipo, Remo. Yo me levanto mal todos los días pensando en lo que hice, Remo. No, no, no fue algo que quisiera hacer. No, Remo. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto, Elsa? Remo, yo no voy a vivir más con vos. El señor es un reconocido director de teatro. Sí, de afuera. Ricardo, vea. Sí. Vea por Buenos Aires. Y me propuso trabajar en Buenos Aires y me pareció una buena idea. ¿Sí? Sí, como usted no llegaba a mantener... ¿Cómo dice? Que como usted no ¿Cómo llegaba... dice? Que como usted no ¿Qué llegaba... dice? No, ¡Remo! No. Me pareció una buena idea, porque una propuesta fuera de trabajo... ¿Te vas al exterior, Elsa? Sí, me voy a Buenos Aires, pero ahí fuera hay más oportunidades de teatro, entonces me pareció una buena idea para crecer y estar mejor, ¿Sí? ¿Te vas? Sí, pero yo voy a volver, Remo, Sí, sí. Sí, sí, yo voy a volver. Aunque seas millonaria. Sí, aunque seas millonaria. Aunque estés en el Maipo, Elsa. Sí, aunque esté en el Maipo, aunque esté en el mejor teatro de la ciudad. Yo voy a volver con vos, ¿sí? Sí. Vos solamente tenés que pensar en esa noche, ¿sí? Imagínate, pensar. Es una noche oscura, Oscura, no hay nadie en la calle. Yo... Calle de adoquines. Sí. Te voy a estar esperando, solita, Remo. Te voy a estar esperando, sí. Solita, con la valija. Y vos también vas a estar solito. Sí, yo voy a estar solito. Sí, yo también. Remo. Elsa. Remo. No, ¿qué haces, Elsa? No, es una convención. Remo. Elsa, ¿sos vos? Sí, Remo. Ay, pasó un montón de tiempo, Elsa. Vayamos a casa. Vamos, sí. Sí. Bueno, vuelvan, Elsa. Elsa.
vergüenza. Conciencia dice, ¿quién me iba a decir que iba a ver el cuerpo que me contiene en un lugar así? Un cuerpo asesino, desagradable, patético, estúpido, superfluo, sin alma, sin vida, desagradable, patético, superfluo, sin alma, sin vida, desagradable. ¿Te molesta? Si te molesta, andate. Conciencia dice, ¿no extrañas la luz del sol? ¿No te incomoda todo este silencio? Mírame. ¡Mírame! Pedro dice que de momentos pareciera como si todo esto fuera un sueño, como si ella realmente no estuviera muerta. 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 Vos desconocés lo que es un muerto hasta que no viste pasar por enfrente tuyo el cadáver frío y rígido de la persona y tocar con tu mano su frente helada. Conciencia dice, ¿podés dejar de actuar de manera tan infantil? ¿Qué infantil? El artista es el único adulto que puede ser niño siempre. Pedro dice que si algún día escapo de las garras del juez, llevaré mis más oscuros pensamientos al teatro, donde mis personajes matarán, pero solo arriba del escenario. El fabricante de fantasmas. Fue escrita en 1936 por Roberto Arlt. Trata la miserable vida de un escritor, quien después de asesinar a su mujer, lo atormentan los fantasmas de su culpa. Pudo haber sido estrenada en Rosario por cualquiera de los grupos de teatro independiente de la época. Pero como en 1936 el movimiento teatral independiente todavía no había surgido, esto nunca sucedió. La pudo haber estrenado Alberto Rodríguez Muñoz o Esteban Pavón, aquellos primeros referentes del teatro rosarino. Pero eso tampoco pasó. Lo que sí sucedió es que las primeras obras del movimiento teatral independiente compartían un mismo mensaje. El grito ahogado del individuo en un mundo sin sentido. Ella nunca entendió el odio que nos teníamos entre nosotros, porque a diferencia de otras parejas, a nosotros no nos movía el simple sentimiento de amor. Lo que a nosotros nos movía era el despertarse una mañana y pensar las terribles cosas que la otra persona tenía preparado para hacer nuestra vida miserable. Lastimosamente, era algo de que si yo no la mataba, ella tarde o temprano iba a terminar matándome a mí. Porque, a fin de cuentas, es así como se mueve el mundo. O al menos así se movía el nuestro. Otro se está
estaría volviendo loco. Pero vos no. Vos esperás y esperás. Tenés que tener cuidado. Ojito con nosotras. Teatro comercial. El teatro independiente no es un juego de niños. Anoten, por favor. El teatro independiente no es un teatro de aficionados. No. El teatro independiente es el símbolo del arte, como expresión genuina de nuestros problemas sociales. Anoten. El teatro independiente es una escuela de virtudes que antes de transmitirlas hay que aprenderlas, asimilarlas y ponerlas en práctica. ¡Anoten! ¿Qué son de teatro comercial ustedes? ¿Teatro comercial? El teatro independiente es la página brillante de nuestra historia teatral que enseña a los profesionales del teatro a entender que el arte no es una mercancía. Fecha del cumpleaños de Carlos Matus, su director, fue el primer grupo independiente en romper con el teatro naturalista en la ciudad utilizando textos del absurdo. Así es como nace este género en la ciudad. Sus técnicas actorales partían de improvisaciones en pantomima y expresión corporal para la búsqueda de expresividad en escena. La música era protagonista de sus espectáculos tanto como sus intérpretes. Y además innovaron trayendo técnicas del cine, del circo y del teatro japonés no. Handnacht! Mit den Dolken des Trames gegen des kühlen Augen! Schein ein, mein Schmerz, wie du hier platten sie Wolken in. Esta noche, me orgullas en presentar a einen besonderen Gast, un invitado especial, al cual encontramos la otra noche en el patio de atrás. El elenco la llama la bestia. Colmillos, 30 centímetros, colmillos tocar carne humana y convertirlas en 10.000 Deutschmarks. Meine Damen und Herren, me enorgullece presentar a la única, la inigualable, la bestia. La bestia.
cuarto de atracción que se utiliza como nexo de entretenimiento en obras más extensas. Se usa para el cambio de escenografía o para que los actores y las actrices descansen. Nosotros, como somos una obra de teatro independiente, no tenemos grandes cambios de escenografía, así que vamos a utilizar estos momentos para descansar. Entremés número uno. Lleva 30% de creatividad. ¿30%? 30% de puntualidad. ¿30%? 30% de compromiso. ¿30%? 30% de lectura. Te pasás de la cantidad. Te pasás de sí, es más del 100%. ¡No, 100! Mal, bueno, como sea. Señoras y señores, se toma la puntualidad del compromiso, se los mezcla. Se improvisa con la creatividad y la lectura mediante el entrenamiento y la repetición. Claro que con las marcas de dirección de un buen director. Y se tiene... ¡una obra de teatro independiente! ¿Sabes qué se me ocurre? Si les mostramos esta adorable platea, lo que sería un ensayo repetitivo. ¡Shakespeare! ¡Sí! ¡La cocina shakespeariana! Sí, sí, dale. Hagamos más cosas. Dale, dale, yo me voy a poner el piso de nuevo. Dale, dale. ¿Estás? ¿Estás? Sí, sí. Dale. Perfecto. En este lugar, donde todo está permitido, todo es belleza. Los invito, querido público, a agasajarnos, a embellecernos. Para así encontrar un trozo de cada uno. Porque este es el gran éxito de nosotros. Perdurar en el tiempo con salas llenas. La vida es como una obra de teatro. No importa su duración, sino cómo se la haya interpretado. Música, por favor. Against a sea of troubles.
and by opposing. Siempre supe que quería ser actor del teatro independiente. Y cuando le conté a mis padres, lo primero que me dijeron fue: hasta que no termine la secundaria. No, 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 sacate la máscara. No, no va. Hasta que no termines la secundaria, no va a haber ningún teatro independiente. Claro que yo iba averiguando y llegué a la conclusión que el Centro Dramático del Litoral era el mejor teatro independiente de Rosario. Fui a inscribirme y me tomaron como tomaban a cualquiera. Como un empleado sin sueldo, como un pinche. Pero ese nivel de compromiso a mí me cambió la vida. Aprendí mucho sobre el teatro, sobre la historia, sobre la vida. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Estás actuando mal! ¡No lo pasás por el cuerpo! ¿Que no lo paso por el cuerpo? ¡No! ¡No lo pasás por el cuerpo! ¡No! ¡No lo estás pasando! ¿Y cómo se pasa por el cuerpo? ¡Ah! ¿Querés que te muestre? Por favor. Bueno, te muestro. No sé dónde estoy. Me vendieron a los buitres. Parte por parte. Devoraron hasta mis huesos para hacer sus negocios. No, papá, no, no es cierto, papá. Sí, es cierto. ¡Vos me vendiste! No, ¡vos! No, no, ¡vos lo sabías! ¡No me cortes así! ¿Cómo no te voy a cortar? Si para vos esto es pasarlo por el sí, cuerpo. ¡Sí! ¡Te estás genial! ¿Y después soy yo el que no lo pasa por el cuerpo? Sí, seguís siendo vos, te aviso. ¿Qué sería entonces pasarlo por el cuerpo? ¡Lo que hice yo! Mira, yo te digo lo que es pasarlo por no, el cuerpo. ¡No, no, no! ¿Qué haces? Esto es ¡no, por qué haces! Me
Here you go. No, 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 no.
Teatreros basados en una conciencia de transformación social que era la única y verdadera realidad teatral. Stefano fue escrita por Armando de Jepolo en 1928 y estrenada por Grupo Arteón en 1977, año en el cual realizan una de sus 6 giras internacionales. Néstor Zapata, su director, comentó que el Stefano les enseñó que el teatro entra por el corazón del espectador y no por la mente. Que nuestros corazones se conectan y laten juntos. Yo soy Esteban y esta es mi familia. Mi familia antes era feliz. Teníamos trabajo, comida. Pero corrimos todos con mi papá atrás de la ilusión de él. Quería ser músico. Decía que iba a ser director. Papá, a lo mejor es un talento su silencio. Ahora estamos pobres. Pobres como una rata. Venga, mi chiquilín. Venga con mamá. Madre. Cuénteme. Madre, las musas, otra vez me aparecieron anoche. Yo tenía miedo. No sabía. Me asusta. Es la tercera vez que tose. ¿Qué pasa? ¿Por qué sufre? Ese guiso que hemos comido. ¡Pa' perro! ¿No le ha gustado? No. 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 ¿Es que dice que me canso? Mentira. Usted siempre crea las palabras. Por eso se equivoca siempre. Usted está arrabiata. Molto arrabiata. Cuando uno se arrabiata todo. Mieca. Mieca. Mieca es mi nieta. La figlia de Stefano. Stefano es su figlio. Stefano no ha engañado. Lo hizo vender para correr detrás de la ilusión. Nosotros éramos felices. Yo era feliz. Teníamos todo. Familia, tierra, religión. El Stefano, el mio figlio, me ha dicho, mamá, yo voy a ser musicista. Yo voy a escribir l'opera mondiale. Ma l'opera non l'ha fatto, non l'ha hecho. Nel frattempo, nosotros seguimos siendo pobres. No somos ricos. Mentira, mentira, mentira. La vida, María Rosa, no es una ilusión, no es una mariposa. Aunque yo sea una ostraga. Thank you.
Escribe.
una flor viajaba en mi sangre. Un pájaro vivía en mí. ¡Capón! Léeme, Héctor. No, todavía no. Héctor, léeme. No, le falta. Léeme, por favor. No, le falta. Por favor, léeme. Le falta. Héctor, léeme, por favor. Léeme. Por favor, léeme. Héctor, léeme. Una flor viajaba en mi sangre. Un pájaro vivía en mí. ¡Ay, más! ¡Todos ellos de cobre! ¡Sí! ¡Saludos a la porota! ¡De parte de mí! ¡Saludos a la porota! ¿Qué tal es eso? ¡Saludos a la porota! ¡Saludos a la porota! Me encanta. Ay, Héctor, me encanta. Léeme más. No tengo más. Léeme más, por favor. No, me encanta tu poesía. No tengo. Léeme. No tengo más. Me encanta tu poesía. No tengo más. Julio. Héctor. Los musos. ¿Qué dicen? En un día del hombre están los días del tiempo. Allá mueren ciegos reyes por un palmo de tierra que aquí tengo yo. Que un terrible Dios prefijó. Los hombres practicarán el adiós, porque de alguna manera se creen inmortales. Vendo Fiat 1500. Depilo a la cera negra, paritarias y negociaciones. No se me ocurre más nada, mamá. Estoy seco. Estoy seco como los pechos de la madre Rosarina. ¡Vos podés, hijo! ¡No! ¡Vos podés! ¡No puedo! ¡Entendido! ¡Real entendido! ¡Falta entendido! ¡Quiero 30! ¡Toma 4! ¡No! ¡Eso es trampa! ¿Por qué tomo 4? ¡Trampas! ¡No debes hacer trampas, maleducado! ¡Mira afuera! ¿Qué? ¡Mira afuera, Héctor! ¿Qué ves? Veo gente, ¿no? ¡Actúa! No, pero ¿cómo? ¡Actúa, hijo mío! ¿Cómo? ¡Actúa! ¡Lo ves! Muy bien, mi chiquilín. Venga con mamá. Vuelva la membrana. Así. Venga la concavidad. Así. Muy bien, chiquitito. Madre, las musas otra vez vienen y me atormentan, madre. Guate chorray, turey. Guate chorray, turey. Guate chorray, turey. ¡Pamela! Albarraza la membrana primigenia. No. La concavidad húmeda mejor. Albarraza. Y amor terreno. Nosotros, el nuevo teatro, consideramos a la actuación y al teatro como único lugar de actuación y solo actuación, dejando de lado esteticismos y centrándonos en la actuación como único elemento de construcción escénica. El nuevo teatro es revolucionario, libre de vicios, con actores y actrices nuevos para un nuevo estilo, con actores, autores
y actrices autoras para una nueva construcción. Ponele. El teatro independiente es una construcción de una dramaturgia para una actualidad. Tenemos que arreglar esto. Tenemos que arreglar esto. Sí, pienso lo mismo. ¿Qué pensás? Que lo tenemos que arreglar. Sí, pero ¿qué cosa? Esto. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto para vos? No, no se vale porque yo pregunté primero. Ah, pero vos dijiste esto primero. Bueno, pero dije esto como podría haber dicho eso o lo otro. Ah, pero dijiste esto. Pero no lo pensé. Ah, bueno, ahí quiero llegar. ¿A dónde? A que decís las cosas sin pensar, Sara. ¿A vos te molesta cómo actúo? No, no, estás no, criticando la dramaturgia. No, no, yo no te estoy criticando la dramaturgia. Lo que te estoy diciendo es que decís las frases sin pensarlas. Tampoco dije algo tan importante, dije que tenemos que arreglar esto. Bueno, pero decís demasiado seria. ¿Pero qué quieres que cante? ¡Ah, oh, no sé! ¡Ah, oh, no sé! ¡Ah, oh, no sé! ¡Ah, oh, no, nene! ¡Nene! Tenemos que arreglar esto, tenemos que arreglar esto. ¡Ah, oh, no sé! No tengo ganas. No tenés ganas de arreglar esto. No, no tengo ganas de cantar. No te estoy pidiendo que cantes. Lo que te estoy preguntando es qué significa tenemos que arreglar esto. Pero vos me estás hablando de lo puntual o me estás repitiendo como no, un loro. Porque te no me digas que repito como un loro. ¿Vos sabés lo que significa la palabra esto? Claro que sé lo que significa la palabra esto. ¿Y no me lo vas a decir? No, ¿por qué te corresponde a vos? Si vos decís la frase, vos tenés que saber lo que significa, no yo. Ah. Y no sé. No. Perfecto. No me dejas otra opción. No, eso no, no, no es necesario. Lo podemos arreglar de otra manera. Podemos no, charlarlo. No, no me dejas otra opción. Vos querías saber lo que es esto, bueno, lo vas a saber. Vamos a seguir charlando. ¿Juana? ¿Sí? Haceme un favor y explícale a Ana lo que significa la palabra esto. No sé muy bien lo que significa la palabra esto. Vos no tenés ni idea, vos no sabés la palabra. Vos no sabés la palabra. Vos no sabés la palabra. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Ella no sabe lo que significa la palabra esto. Yo sé perfectamente lo que significa. ¿Qué significa la palabra esto? Esto, dos puntos. Estú, está, estú, estuviera, estuviese, si yo quisiera. Se usa en el pretérito, pero el pluscuamperfecto también lo usamos. Yo no tengo nada que ver en todo esto. ¿Ves? Ella no tiene nada que ver en esto. Entonces puede volver a donde pertenece. Pero señora, usted se queda acá. Que el otro día yo estaba subiendo la escalera y yo escuché perfectamente. Tenemos que arreglar esto. ¿Vos dijiste tenemos que arreglar esto? ¿Vos dijiste que tenemos que arreglar esto? Yo no sé qué fue lo que dije. Pude haber dicho esto, pude haber dicho cualquier otra cosa. Bueno, pero no dijiste cualquier otra cosa, dijiste esto. Bueno, si llamamos a cada persona que dice esto, nos pasaríamos toda la vida, así que... ¡Ah, no te preocupes! Yo tengo toda la vida para esperarte. Yo también. ¡Juana! Le voy a hacer una pregunta concisa, concreta, muy clara. Quiero que me la respondas. ¿Vos estás con el texto o en contra del texto? Con el texto. Juana. Sí. ¿Vos estás conspirando contra nuestro grupo? Sí, son un grupo. ¡Por supuesto que somos un elenco concertado! Número 47/7 del INT. ¡Claro! No sé qué fue lo que dije. No me acuerdo. Pude haber dicho esto, lo otro. Tenemos que arreglar esto. ¡No! 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 Yo no tengo nada que ver.
¿Ustedes conocen a mi prima? Sí, Pamela. Sí, Pamela. Pamela. Fue ella la que empezó con todo esto de la palabra. Esto no tenía nada que ver. Adelante, ¿esa no es la que se metió en comedia musical? Juana, ¿no me dejas otra opción? No. No, no hace falta. ¿Nos va a venir? ¿Nos va a explicar? ¿Pamela? ¿Me llamaron? Escuchame una cosita, ¿le querés explicar lo que me dijiste el otro día en la noche? ¿Qué? No sé, no me acuerdo qué te dije. Pensá un poquito. Ay, Juana, te dije tantas cosas. Oh, bueno. Ay, ¿y esta quién es? Mi compañera. Ah, mirá, no sabía que estabas en un grupo. ¡No, no! ¡Vos en formación suplente! ¡Vos en estado! ¡Se mira 47/7 del INT! Escuchame una cosa, Pamela. El otro día que estábamos en el camerino y era un desastre. ¿Qué me dijiste? Y no sé, que lo tenemos que arreglar, algo así, supongo. Bueno, ¿no podés ser un poquito más precisa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? Mira, yo no voy a permitir que me falte respeto a mi propio escenario, ¿eh? ¿Qué pasa? No, bueno, aprendete los textos que le decís las cosas. ¡Ana! Dijimos que esta chica, Pamela, hable porque tenemos que solucionar esta situación. Escúchame, Pamela. Rosario está lleno de actores, de actrices, de escenógrafos, de vestuaristas, de directores. Y cuando vino Alberto Rodríguez Muñoz a Rosario, ¿qué dijo? Oh, que tenemos que arreglar esto. ¡Ah! Este es un laburo que hemos estado realizando durante todo el año, con cuarto año de la carrera de actuación en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres, con la dirección de Matías Martínez. Un fuerte aplauso. Queremos agradecer también a Ramiro Sorequieta por habernos dado estos hermosísimos vestuarios. A Espacio Bravo por habernos prestado la sala para los ensayos y para esta la primera función y las tres que nos quedan. También agradecerles a todos los que nos han comprado una rifa, nos han comprado la entrada de las fiestas, a quienes nos han preguntado cómo nos estaba yendo, nos escucharon mientras decíamos cómo. Todo eso, la verdad, formó todo lo que es la obra hoy en día también. Principalmente le agradecemos en realidad al público, porque sin ustedes no estaríamos nosotros acá. Así que muchísimas gracias.